Bienvenidos. Nos encontramos a 160 kilómetros de la ciudad de San Luis, en la localidad de San Martín, que entre sus atractivos ofrece la histórica capilla Nuestra Señora de Santa Bárbara. A mi espalda vemos el dique La Huertita. Jurista, escritor e historiador puntano, quien dedicó gran parte de su vida a investigar y escribir sobre la cultura de los pueblos puntanos que habitaron la tierra sanluiseña, el doctor Jesús Liberato Tovares. Los invito a que me acompañen a conocerlo. Don Liberato, muchísimas gracias por recibirnos en su casa y bienvenido a nuestro programa. No, al contrario. Me alegra que haya llegado bien y que puedan hacer algo que les guste a ustedes. Gracias. Don Liberato, cuénteme cómo fue su infancia, cómo estaba compuesta y cómo está compuesta actualmente su familia. Bueno, yo nací aquí en San Martín, vivía acá muy cerca y estaba compuesta por mis padres. Vivía con dos tías y mis tres hermanos. Además, vivíamos en la misma casa del abuelo, de manera que eso ya le indicará que yo fui un mal criado desde el vamos, ¿no? Bueno, a los 15 años, ingresé al correo acá como mensajero. Al año y pico, no alcanzó los 2 años, me trasladaron a Concarán como telegrafista. Allí estuve 3 años. Después me fui a la ciudad de San Luis, allí hice el bachillerato y después me fui a La Plata a estudiar Derecho. Y bueno, la infancia fue aquí en San Martín, una infancia muy feliz, porque tenía los ingredientes propios de un niño de pueblo, un niño inservible, pandillero, travieso, mentiroso, de todo un poco. Y gozando de una gran libertad. De manera que esa libertad me permitió a mí andar, mi padre trabajaba con la hacienda, andar con los arrieros, conocer toda la zona. Y no solamente conocer el paisaje de San Martín, sino también la gente de San Martín, sobre todo esa gente que yo le digo, los arrieros, la gente que trabajaba con la hacienda, ¿no? De ellos yo recibí un caudal hermosísimo de conocimientos
que me sirvieron toda la vida y que informaron gran parte de la tarea literaria que yo he hecho. Con libertad, pero con sus obligaciones, porque usted tenía que realizar ciertas tareas ¿no? Sí, tenía que realizar ciertas tareas, porque mi padre me daba responsabilidades. Mi padre tenía una mina y, bueno, muchas veces fui a esa mina yo. Mi padre no podía ir y yo llevaba el dinero para pagar el mineral que se sacaba de allá. Muchas veces, con relación a la hacienda, tuve que ir yo a comprar la hacienda y era muy jovencito, muy niño todavía. Bueno, y compraba hacienda y mi padre venía y me preguntaba cuánto pagó y qué sé, pero nunca me dijo si estaba bien o estaba mal lo que había hecho, ¿no? Pero yo me guiaba por los consejos que me daban la gente que trabajaba con mi padre. De manera que creo que siempre hice un papel discreto en ese sentido, ¿no? Bueno, y no sé si algún otro niño en el momento en que yo le cuento habré tenido las mismas libertades y las mismas responsabilidades que yo tuve. Porque después la vida me colocó frente a responsabilidades muy, muy importantes, ¿no? Manejar personal en el correo, por ejemplo, después en la justicia, inclusive en una oportunidad tuve que asumir el cargo de gobernador interino de la provincia. Bueno, esas cosas significan responsabilidades enormes, ¿no es cierto?, que se necesita un poco de fogueo previo, ¿no?, para enfrentarlas con cierta serenidad. Porque lo primero que debe hacer un hombre cuando se enfrenta con esa responsabilidad es pensar, y pensar bien. Para doña Tecla Funes, telera de Nogolí, estas sencillas coplitas que un día le prometí. Las fui tejiendo despacio, las fue dictando el sentir, y busqué para teñir las raíces de piquillín. Para doña Tecla Funes, telera de Nogolí. De sus manos armentosas, color de molle beber, salieron chuces de lujo de esos que ya no se ven. Chalinas, ponchos y mantas que los paisanos lucían en acabos de novena y en las fiestas de la villa. Y cutamas y jergones peleros y caronillas para el apero paisano lujoso de platería. Tinaja de luna llena acunó su pachiquil cuando el alba se teñían las costas del Nogolí. Cuénteme acerca de su carrera profesional. Yo me recibí en el año 59 y poco después de recibirme me vine a San Luis. Antes había ejercido la profesión en la provincia de Buenos Aires. Teníamos un estudio con un primo que nos fue bien en términos generales. Pero teníamos la desventaja de luchar contra poderosos estudios jurídicos que no solamente sabían muchísimo más que nosotros, que tenían influencia por todos lados, sino que también tenían gente que se valía de cualquier recurso para hacer ganar o perder un juicio. Entonces, eso fue uno de los motivos por los cuales dispusimos venirnos a San Luis. Ajá. Mi primo se vino porque lo nombraron subsecretario de Economía y después vine yo. Y al poco tiempo me nombraron aquí de juez. Así que hice toda la carrera judicial aquí en San Luis, 20 años estuve prácticamente de juez. Uh-huh. Juez de primera instancia primero, juez de cámara después, y me jubilé siendo ministro del Superior Tribunal de Justicia. De manera que toda la carrera como abogado la hice prácticamente en San Luis. Allá fue muy poco tiempo. ¿Por qué decide precisamente irse a estudiar a La Plata? Porque yo había, en cuarto o quinto grado, había leído un libro de Joaquín B. González, Mis montañas, un libro que me dejó fascinado, ¿no? Entonces yo me preocupé por averiguar la trayectoria de este hombre
Bueno, y entre otras cosas descubrí que fue el fundador de la Universidad de La Plata. Y me entró la idea de que, me empezó a trabajar la idea de que tenía que ir a La Plata a estudiar. Ese fue el motivo. Y no me arrepiento porque realmente La Plata fue un paso muy importante en mi vida, ¿no? La Plata era una universidad joven relativamente con relación a Buenos Aires, pero que tenía un nivel académico importantísimo, porque los profesores que se iban de Buenos Aires por distintas razones se iban a La Plata, y así cayeron gente que son todavía recordados como verdaderos juristas del país, ¿no? Por ejemplo, le voy a nombrar Ricardo Colombres, ¿no? Y después fue miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh-huh. El doctor Cabral Texo, un filósofo. Cabral Texo tenía algunas locuras incorporadas, pero bueno, era un verdadero jurista, ¿no? Un hombre que yo recuerdo mucho porque sufrió una gran desgracia, el doctor Tierno, a quien le mataron un hijo en el proceso. En realidad mucha gente que fue allá, el doctor Podetti, dio muchas clases, no fue profesor titular Podetti, pero fue a dar muchas conferencias y clases. El doctor Ibáñez Froyan, el doctor Rafael Bielsa, el padre de estos Bielsa que nosotros conocemos como director técnico de fútbol. Ajá. Fue a La Plata en muchas oportunidades. Él era profesor, ya profesor emérito en Rosario, en la Universidad del Litoral. Era una eminencia. La Plata fue para mí un trampolín hermoso porque lo aproveché muy bien. Cada una de sus páginas, don Liberato Tovares hace conocer la cultura y la historia de San Luis. Es por ello que recibió la distinción Pueblo Puntano de la Independencia, máximo galardón que entrega la provincia. ¿A qué edad y cómo descubre la literatura? En San Martín, cuando era niño, fui monaguillo. Ayudaba en la iglesia. Vino acá un cura español, José María Castro Lama, y él nos, después de las misas y todas las cosas, nos invitaba a jugar al fútbol. Ahí a la parte de la iglesia teníamos la cancha. Uno de los arcos era un portón que estaba pegadito a la iglesia. De manera que la gente veía los partidos de fútbol, venía a ver. La tribuna popular estaba colmada. Y después del partido de fútbol, nos invitaba a la casa parroquial, que estaba para este lado, donde está ahora. Nos invitaba con gaseosas, se llamaba bolita la gaseosa de ese tiempo, con masas, con galletitas, y nos leía el Martín Fierro, por ejemplo,
por los versos de Leopoldo Lugones. Yo la primera vez que sentí nombrar a Lugones fue allí, porque este cura, no. Pero además de Lugones y de Martín Fierro, nos leía obras de teatro, por ejemplo. Yo supongo eran obras que tenían una médula criollística y supongo que serían las obras de Sánchez Gardel, de Florencio Sánchez, de Pairó, de esa gente, supongo. Yo no me preocupaba por averiguar quiénes eran los autores. Sino el contenido. Exacto, claro. Y esa semilla quizá después fue la que fructificó aquí en el pueblo, porque en San Martín tuvimos elencos de infantiles y de jóvenes de teatro muy interesantes. Y se dieron muchas obras teatrales aquí en San Martín. Y los festejos escolares, 25 de mayo y 9 de julio, siempre había una obra de teatro, siempre. ¿A cargo del mismo cura párroco de los maestros, Bueno, y acá vino gente que le gustaba el teatro y que sabía bastante de teatro. Vino un señor, Víctor Manuel Acosta, que sabía mucho de teatro, se ve que había leído, y ese formó un conjunto interesante, ¿no? Yo he dado a conocer en un libro que se llama Rincón de Rosales varias obras que se dieron aquí, inclusive con los actores, para que quedara un testimonio fehaciente. Claro. Porque una cosa es decir, sí, se dieron obras de teatro, pero ¿qué obras? ¿Y quién las interpretó? Exactamente. Y usted tiene todos los datos porque fue casi partícipe. Claro, exacto. Sí, yo poco intervine yo intervine en el teatro infantil y de la escuela. El teatro mayor no, porque yo ya me había ido de acá, yo venía, ya estaba en otro lado, y que si yo venía más de espectador que de actor. El uso y el bracerito, la luna en el jarillar. Los rezos de la novena, el repuntar la majada y promesar para mayo al Cristo de la quebrada. A los 100 años cumplidos, todavía aquellas manos tejían luz en el patio para el apero paisano. Y lidiaban con los lisos el aspador y la pala para que no se perdiera la herencia de tata y mamá. Ahora que se han dormido sus manos en el silencio, le tejo esta lista atada de palabras color tiempo. Las he teñido con grana y raíz de piquillín, con verde chilca melosa y cielo color añil. Para doña Tecla Funes, telera de Novoli. Don Liberato, en el año 2014 se le fue entregada la distinción Pueblo Puntano de la Independencia. Quiero que me cuente qué representa para usted la puntanidad. Bueno, la puntanidad es un concepto que tiene un espectro importante de significaciones, ¿no? Lo primero, según mi concepto, es el amor y el amor que llega a la total entrega por esta tierra que nos vio nacer, en primer lugar. En segundo término, respeto por nuestra tradición histórica y cultural. En realidad, uno se pone a pensar en la puntanidad y se encuentra con una serie de connotaciones muy importantes. Las más importantes seguramente son aquellas que se refieren a la puntanidad como estilo de vida, como una filosofía de la existencia. Y ese estilo de vida tiene connotaciones variadísimas. A mí me gustó siempre el problema, me cautivó siempre el problema de la lengua. Bueno, los puntanos, ya sabe usted, que empleamos un lenguaje muy particular, muy determinado en muchos aspectos. Inclusive en la forma de emplear la lengua desde el punto de vista fonético, la tonada o tonadita puntana es muy característica, ¿no? Sí.
Esa connotación que tiene nuestra tonada es muy difícil describirla, muy difícil. Pero usted conocerá, como conocemos todos, un poema de Antonio Esteban Agüero que ha dicho una cosa, mejor dicho, muchas cosas muy importantes. Agüero decía que se había establecido una contienda entre el castellano que trajeron los conquistadores con los idiomas o las lenguas autóctonas, ¿no? El problema de las lenguas autóctonas es sumamente complicado, ¿eh? Pero fundamentalmente lo que más ha influido en nuestra lengua es el acento de los comechingones, sin duda. Y ese acento es un acento, Agüero decía en un escrito por ahí que a los indios los aborígenes de nuestro pago, digo nuestro pago porque San Martín está en un ámbito cultural muy emparentado con el Valle del Colar. Nuestros aborígenes quizás no sean directamente comechingones, pero tenían una gran influencia de la cultura comechingón. Bueno, y él decía que estos aborígenes los llamaban los indios algarroberos, porque su fundamental medio de subsistencia era la algarroba y la cosecha de la algarroba. Pero también los llamaban los indios campana, por esa resonancia, ¿no es cierto?, tan típica de nuestra tonada, que ha llegado hasta nosotros. Y fíjese que muchísimas veces nos ocurre que vamos a otras provincias y por la tonada deriva nuestra filiación. Vos sos puntano. Y no dicen sanluiseño tampoco. No. Nos dicen puntano. Para todos, toda la provincia somos puntanos. Claro. Hay gente que en realidad no comparte los mercedinos, especialmente varios mercedinos, no comparten ese punto de vista. Bueno, hay que respetar esa. Pero otros sí. Yo recuerdo, por ejemplo, se formó allí un conjunto muy, muy importante con los hermanos Arce, con Zavala con Zavalita y Alfonso, los puntanos. Después otro conjunto de gente que fue muy amiga mía, los Herrera y los Benítez, que se llamaban los arrieros puntanos. Alfonso compuso un gato, Fortín Puntano. Y Benítez, Juan Cruz Benítez, compuso un vals, La Perla Puntana. De manera que, bueno, y hay otras instituciones, inclusive Mercedes, que tienen esa denominación. ¿Qué es lo que decía Esteban Agüero en la última parte de su poema? Bueno, decía, no tenemos bandera que nos distinga, que nos cubra, pero tenemos una música secreta, una flor en la voz, nuestra tonada. Eso decía Agüero. Don Liberato, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. No tiene por qué. Y nos encantaría seguir charlando con usted y saber más, pero lo vamos a dejar para otro capítulo. Bueno, cómo no, cuando guste. Muchas gracias. Gracias a usted. Puntanidad y sanluisismo implican valorar saberes tradicionales, hitos, personas y modos de expresión que dan sentido de pertenencia a todos los habitantes de la provincia. Con estas palabras de Don Liberato, nos despedimos agradeciendo a Anacleta, a Lola Zapatos de Autor y Alejandro Altamira. Nos encontramos muy pronto aquí en Espacio Cultural.